Hola, hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, bella alma, ahí donde te encuentres. Bienvenido a este tu canal con tu amiga Nieves Martínez. Así me encuentras en YouTube y en Facebook y en Instagram me encuentras como Nieves La Paz Interior y en Telegram como Nieves Paz Interior. Si aún no te has suscrito a alguna de mis redes, te invito a que lo hagas en estos momentos, a que nos dejes en este video un me gusta y a que compartas y difundas la información que siempre tenemos en estas tertulias maravillosas en sintonía con todos y cada uno de los invitados que son maravillosos y que siempre te van a traer esa dosis justa de aliento, de luz y de amor a tu vida. Y hoy tengo el gusto de tener otra vez en esta gran plataforma a mi querido Víctor y sus cortes celestiales los 3 días. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido. Muy bien, muy buenos días, Nieves. Me da mucho gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. Gracias. Saludos a todos. Yo creo que todos los que estemos buscando, los que estemos tratando de estar mejor, pues estamos conectados de alguna forma, ¿no? Así es. Y saludos a todos, de verdad. A mí me da mucho gusto participar contigo y pues compartir lo que estos amigos de alguna forma quieran darnos, ¿no? Pues nada, hoy es un momento, estamos viviendo un febrero álgido en toda la situación planetaria que se está viviendo y es muy importante mantener el foco y cuidar Sí. nuestra salud y nuestro bienestar. ¿Qué nos pueden decir al respecto, Víctor? Te saludan a ti y saludan a todos. Dice, Gracias. hace rato, hace un momento el pelón atiende a una persona y le hacemos énfasis a través de esta charla que nosotros podamos tener con ustedes de cuidar el cuerpo físico. No hay salud espiritual, no hay ascenso, no hay desarrollo. Si ustedes no cuidan su materia. Y el pelón, siempre que nosotros mencionamos la importancia de no tener grasa corporal o tener el menor número de grasa corporal, él se ríe, él siempre se ríe. El pelón dice, incluso cuando nosotros platicamos en alguna ocasión con las personas que vienen a consulta, de que bajen de peso, el pelón creía que a nosotros nos importa su figura. A nosotros no nos importa su figura, nos importa su salud y la oportunidad que le dan al espíritu de integrarse y crecer en ustedes. La grasa corporal que ustedes acumulan en exceso, porque les encanta el azúcar, las harinas y todo lo que genera, que ustedes generen exceso de grasa corporal. La grasa corporal funciona como un recipiente neutro, neutro con tendencia a acumular energía negativa, vamos a llamar. Esos términos de energía positiva, negativa, a veces no nos gusta mucho usarlo, pero ustedes pueden identificar lo que es el odio o el resentimiento, el rencor. Incluso nos reíamos porque hay una cantante mexicana que dice que no está gorda, sino llena de dolor. Entonces no se equivoca esa mujer al decir eso. ¿Por qué? Porque la grasa corporal es un recipiente neutral, pero al ser neutral, generalmente la mayoría de las emociones que lo circundan, la energía que lo circundan a ustedes es energía densa, entonces se va impregnando en la grasa corporal. Dice, parece que estamos mezclando aspectos técnicos con aspectos energéticos, pero así es como ustedes están integrados. Ustedes están integrados en conciencia, materia, energía. Una persona que tiene sobrepeso y obesidad, o sobrepeso en todas sus variantes, impide que la conciencia se integre con mayor facilidad a su materia.
les guste o no, porque hay gente que dirá, yo soy gordita y soy muy espiritual. Sí, eres gordita y muy espiritual, pero no te estás dando cuenta que le está costando más trabajo a la conciencia crística integrarse a tu materia, porque hay excedentes que sobran, y a ustedes les sobran pretextos para ser gordos, les sobran, dicen, no, pues la tiroides, no, que el panecito está rico, no, que no puedo hacer ejercicio por la rodilla, no, que a mí el deporte no me gusta. Entiendan que su composición básica, el prototipo, el modelo original, es esbelto. Ese es el modelo original. Y ustedes compran un modelo original en agencia y le han anexado tantas cosas que ya no se puede identificar el modelo original. Puede no gustarles a mucha gente esta información, porque dirán, no, es que yo soy bien espiritual, tengo sobrepeso y obesidad, pero soy bien espiritual. No decimos que el espíritu o la fuerza crística, como ustedes quieran llamar, no se integren a ustedes, porque ustedes tienen el átomo básico para que esta energía se conecte a ustedes, pero les dificultan a las esferas mayores que la conciencia se integre más fácil en ustedes al tener exceso de grasa corporal. Por favor, no se ofendan, gorditas y gorditos. Solo queremos explicar que si ustedes no cuidan su materia, no se engañen más buscando al espíritu. Si ustedes no cuidan un cuerpo físico, no lo atienden, no le dan buen mantenimiento, solo se hacen tontos buscando los atajos espirituales. ¿Cómo es posible que te hagas pendejo, porque no hay otra palabra, diciendo que a mí me interesa el espíritu, pero te olvides de la materia? Tengas un cuerpo enfermo, un cuerpo que no atiendes, un cuerpo que no cuidas, que no le das buena alimentación, que no lo pones a tener una actividad física, que tenga ejercicio para que desarrolles masa muscular, y al contrario digas, me interesa el espíritu. Yo me olvido de la materia y me centro en las actividades espirituales. Se hacen pendejos, es lo que pasa. Y nos encanta esa palabra. Mucha gente que se ofende, pero bien que se la saben. Nos encanta esa palabra porque ustedes se evaden. Dicen, no, a mí el cuerpo no me interesa. Yo prefiero el espíritu. A ver, mamacita, a ver, papacito. Ay, se me cayó. Hello. Hello, hola. Te saliste y volviste a entrar. Sí, dice, si la fuente en su infinita gracia les asigna un cuerpo físico, ustedes lo primero que tienen que cuidar, lo primero es su cuerpo físico. Si usted no cuida su cuerpo físico y se cuenta historias de que a mí lo que me interesa es el espíritu, está mintiendo, está falseando. Ustedes tienen que cuidar la materia, les guste o no. Es un vehículo que se les asignó, se les obsequió, se les regaló, como quieran. Tienes que cuidar la materia. Y la materia tiene que estar en armonía. Hay gente, hace días nos tocó atender a una mujer que se iba a suicidar, pero no lo logró. Y a partir del suicidio, su cuerpo empezó a engordar. Y está ahora muy triste, porque está poniendo toda gorda, aunque no les gusten las palabras, porque hay gente que se ofende con la palabra. Pues estás gorda, o sea, no porque juguemos o jueguen ustedes el juego de la simulación, eso va a dejar de existir. Usted está gorda, o usted está gordo,
Entonces ella empezó a engordar. ¿Qué pasa con el cuerpo? El cuerpo físico tiene una conciencia individual. Individual. Este cuerpo físico tiene comandos de subsistencia, de sanación, de equilibrio, de armonía. Comandos, comandos independientes de tu voluntad. Ella, al lastimar su cuerpo, trató de cortarse las venas y la yugular. Su cuerpo se resistió porque no está en su comando la muerte. En el comando del cuerpo físico está el comando de vida, de subsistencia. Se resistió y no la dejó terminar. Entonces no pudo concretar el suicidio. Pero el cuerpo quedó asustado y enojado con ella. Enojados. Hemos hablado y los vamos a seguir explicando. Energía, conciencia y materia. La materia quedó lastimada y resentida. Y el cuerpo físico, cuando detecta problemas, va a crecer, se va a proteger o va a encontrar mecanismos para defenderse. En el caso de ella, está creciendo para defenderse. Está acumulando la mayor cantidad de grasa para protegerse de lo que detectó su cuerpo físico como una agresión. Pasa con los niños que son lastimados. En el proceso de desarrollo se expanden, y aquellos niños que fueron lastimados, agredidos en la infancia, tienden a crecer más, porque el cuerpo se va a defender. Es como los insectos o los animales en general, especies que en el transcurso de muchos periodos de mutación genética van encontrando los agresores del medio y a ellos los van a evitar con nuevas anexos a su modificación genética. Yeah. Ustedes en una sola generación, el cuerpo físico en muy poco tiempo hace las mutaciones para defenderse, porque hay conciencia individual de la materia. ¿Qué pasa con una persona que está obesa? Pues que tiene que hablar con su cuerpo, tiene que hablar con su cuerpo. Hay gente que dice, yo como aire y engordo, ¿no? Y sí, hay mujeres, principalmente mujeres, pero también hay hombres que lo hacen bastante bien. Que dicen, como poco y aún así engordo. Hay que hablar con el cuerpo. Hay que hablar con el cuerpo como se habla con un amigo. Se puede pedir asistencia, una persona puede guiar a la persona para que hable con su cuerpo, pero ustedes están capacitados para hacerlo por sí solos. Tienes que hablar con tu cuerpo y decirle a tu cuerpo, como se habla con un amigo, mira, yo quise lastimarte, o sea, no quiero ofenderte. Vamos a estar bien, vamos a lograr volumen de masa muscular y no de grasa. Vamos a equilibrar, vamos a descansar el abdomen, el intestino, como hacemos la comparación como unos empresarios que trabajan con el sindicato. Okay. O sea, tenemos que usar todos los recursos para poder entendernos mejor. El empresario es la conciencia y el sindicato es el cuerpo físico. Hay que negociar. En un ejercicio de autosanación, usted requeriría estar en una condición de meditación, acostada, tranquila, en un ambiente de temperatura agradable, poca luz, relajar tu cuerpo y entonces platicar con el jefes, dueños de empresa, con sindicato, y decirle al cuerpo qué te pasa.
¿cuál es tu problema? Como llegan los jefes con el sindicato. Y el sindicato va a exponer su problema y te va a decir, me duele la garganta porque yo lo que quiero es decir tal cosa y no la puedo decir, o me duele el corazón, o soy o tengo tendencia a acumular grasa corporal por estas razones, o siempre la cadera es un problema porque tengo unas represiones sexuales de tal o cual forma. El cuerpo te va a hablar. Una persona puede ayudarte, una persona puede guiar a otra para hacer esta comunicación, pero ustedes están capacitados para hacerlo solo, y lo mejor es que lo hagan solo. Nadie te va a dar la información completa y total más que tú mismo, o sea, tu cuerpo a ti. Habrá quien tenga la capacidad de decirte, ¿sabes qué? Tu cuerpo está dañado de tal forma y te quiere decir esto porque es parte de su trabajo. Habrá personas como el pelón que llega una persona y transferimos la condición energética de salud al cuerpo de él y él dice, ah, siento aquí, siento acá, etcétera, etcétera. Pero ustedes lo pueden hacer solos. Entonces, le preguntas a tu cuerpo, ¿por qué se resiste a disminuir el volumen de grasa corporal? Y llegan a negociaciones los dueños de la empresa con el sindicato. Y le dices, mira, yo sé que te gusta el azúcar, o te gustan las grasas, o te las puedo dar, pero a cambio te quiero pedir que no acumules o tengas una mejor digestión o retengas menos líquidos o liberes la tensión que tienes en la garganta o que quites el calor que genera dolor en la masa encefálica, o sea, dependiendo de lo que el sindicato te pida. Estos diálogos son muy importantes porque ustedes muchas veces están peleados con su cuerpo físico. Están disgustados y el cuerpo físico está peleado con ustedes. O sea, no solo va de la conciencia al cuerpo, sino del cuerpo hacia ustedes. Lo decimos con mucho cariño porque hay gente que no encuentra solución. Viven peleados con su materia, viven peleados con el contexto, viven peleados con el mundo en general, viven peleados con el mundo espiritual, viven peleados con todo mundo, incluidos ustedes mismos y su cuerpo físico. Y entonces en este estado de desarmonía todo sale mal. Todo sale mal. Y dice la gente, me encabrona que todo me salga mal. Pues el problema eres tú, papacito, porque al vecino le sale todo bien. Entonces, hay un problema en mí. Nosotros recomendamos que el primer tratamiento es con el cuerpo físico. Tienes que reconciliarte con tu cuerpo. Esas mujeres que se pelean todo el tiempo con sus caderas. Dicen, chingadas caderas, tan crece, crece, o mira nomás qué senos tan grandes tengo, o qué caídos, o esta piel que odio. A ver, mamacita, si es tu piel, la tienes que tratar con mucho cariño. Si es tu cuerpo, lo tienes que amar y lo tienes que entender. Olvidémonos de lo espiritual, porque hay gente que no encuentra solución al desmadre que trae con la materia y se quiere dedicar al espíritu, pues sí, como fuga, pura fuga. Dice, no, yo mejor me pongo a meditar y me olvido de que tengo sobrepeso. Yo me pongo a meditar o hablo de Dios y me olvido de que tengo estrías. Perdón. Le da risa al pelón siempre. Este se ríe de todo. Entiéndanlo. Lo decimos con mucho cariño. La conciencia de tu cuerpo está programada y tiene comandos de subsistencia, de autosanación, de armonía. El comando tienes que activarlo y dejar de alimentar lo contrario. Ustedes se regañan, no son amigos suyos, viven en desarmonía con ustedes,
odian su cuerpo, odian partes de su cuerpo. A ver, pues sí, lo que te tocó. Deberían de empezar primero con aceptar lo que hay. Esto es lo que hay. Y podrá alguien decir, pues parece juego de palabras, porque entonces podrían decir, me acepto gordita. No. Suponiendo que ya eres gordita, o tienes, hay algo que no te gusta. Bueno, no me voy a pelear con eso. Vamos a empezar. Vamos a empezar en un plan de reconstrucción, de llevar a mi cuerpo a la armonía. Lo primero que voy a hacer es aceptar lo que hay. Dejo de forcejear, dejo de pelearme con los grilletes que yo mismo me puse. Dejo de forcejear. Me reconcilio. Y a partir de la reconciliación, empiezo la nueva dirección. El sindicato está en pleito con los dueños. Pleito, 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 pleito. Y la empresa no funciona. Y la empresa está perdiendo utilidades. La empresa no va bien. Primero, ese encuentro. Reconciliación, negociaciones. Y a partir de ahí, modificaciones. No se puede hablar de espiritualidad, de intención del espíritu, de despertar de conciencia, de amor a la humanidad, si no te amas tú con una chingada. Y amarte tú es respetar tu cuerpo, querer tu cuerpo, cuidar tu cuerpo. Si no hay un buen aparato, si no hay una buena máquina, el camino no se puede recorrer. Si no hay un terreno limpio, firme, en armonía, no se puede construir. Deben tenerlo claro todos los que andan haciendo payasada y media con el espíritu. Todo mundo anda que hago, que digo, que construyo. A ver, papacito, ¿y cómo está tu hígado? No, pues de la chingada. ¿Cómo está tu intestino? Sucio, pero sucio de dar asco. ¿Cómo está tu corazón? No, pues el pobrecillo se sostiene de milagro. Entonces, vamos a empezar con lo principal. Tu cuerpo físico. Tu cuerpo físico. Hay gente que de verdad les encanta el tema de lo inalcanzable, incomprensible. Sí. Hablan de la cuarta, de la quinta, de Plutón, de mil chingaderas. Pero de lo que importa, no lo hablan. Y no les interesa y se fugan. ¿Por qué nos interesa ahora hablarte contigo y con toda tu gente de esto? Porque hay muchas personas que sufren. Nosotros estamos en conciencia que lo que menos queremos es que ustedes sufran. Ustedes están destinados a estar en armonía, a estar felices, a estar bien. Ese es el destino de cada cuerpo físico, de cada alma que viene a este simulador. Estar bien, pasársela bien. Disfrutar esta Disneylandia de emociones. Pero ¿cómo vas a disfrutar un viaje con un instrumento, con un aparato todo jodido? Es como todos vamos a hacer un recorrido en yates, en distintos yates. Pero si tú a tu yate te la pasas golpeándolo, magullándolo, tronándole piezas, no vas a terminar el viaje. Seguro que no lo vas a terminar. Y si lo termina, lo vas a terminar muy mal. La salud del espíritu no será posible si no hay salud en el cuerpo físico. Hablamos del sobrepeso. El sobrepeso es un problema serio. Serio. No solo porque no les quede el vestido para la graduación. No porque se van a ver feos o feas. No. Eso es lo de menos. Sino porque al tener exceso de grasa corporal, permiten tener recipientes para energías densas. Como esponjas que van a absorber energía densa. Y energía densa de odio, desesperación, frustración. Hay muchos gorditos risueños.
Esa es la cáscara, chingado. Esa es la envoltura de un dolor que traen dentro. Y dice, entiéndelo. Me los decimos con mucho cariño. Nos gustaría oír algo de ti para no... Es todo, me resuena tremendamente. Y además siempre olvidamos los humanos que las células siempre nos están escuchando. Exacto. Y no tienen sentido del humor. O sea, realmente no tienen sentido del humor. Todo lo que tú estás sintiendo, pensando, vibrando, ellas lo están recibiendo. Y si tú no les hablas bonito, porque, a ver, bien importante lo que decían hace un momento, la palabra pendejo significa dejar pendiente. Entonces, tú te dejas pendiente a ti mismo y realmente te olvidas de darte el amor que requieres a ti mismo. Exactamente. Aunque queremos hacer la aclaración, mucha gente entiende, yo me amo. Dicen, yo me amo, yo como lo que yo quiera. No, papacito, no. Eso no es amor. Eso es complacencia en el error. Exacto. Es el casco que te dice, y se lo explicamos así, a veces se oye un poco dramático. Ustedes tienen un casco de energía que les ponen un anexo. Y ese casco lo que quiere hacer es acabar con el cuerpo físico, destruirlo, consumir la energía y no permitir que la conciencia crezca. Acabar con la materia. Consumir la energía y no permitir que la conciencia crezca. O sea, los tres campos, conciencia, materia y energía, el casco se los va a comer, a los tres. Entonces, cuando una persona dice, yo amo mi cuerpo y le doy de comer lo que el cuerpo quiera, pero resulta que el casco interviene aquí. Y te va a decir, no, pues dale a tu cuerpo lo que quiera. Azúcar, grasa, lácteos, sal, lo que el cuerpo quiera. Dáselo, dáselo. Come, 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 come. Eso no es amor. Claro. Amor es conciencia. Y la conciencia te va a decir, esto no es sano para tu cuerpo físico. Esto no debe integrarse a tu cuerpo físico. No deben pelearse con ustedes. Háblense bonito. Vamos. Vamos, díganle al cuerpo. Puedes otra lagartija. Puedes otra abdominal. Aguantas un kilómetro más. Vamos, mi niño. Vamos, vamos. Como los jefes de la empresa hablan con el sindicato y les dicen, tenemos que producir, tenemos que llevar un buen desarrollo como empresa. Aunque también aclaramos, a la materia también hay que consentirla, ¿eh? También hay que consentirla. Porque hay gente que se vuelve un tirano con el cuerpo y dice, no, hacer ejercicio y comer sano y dormir menos. No, espérate, papá. El equilibrio es fundamental. Tú, los jefes de la empresa con el sindicato, no los van a explotar si lo hacen, pero bueno, eso es en el campo. Pero también les dan incentivos, les dan premios, aguinaldos, viajes de empresa, etcétera, etcétera. Hay gente que dice, no, yo tengo mi cuerpo bien educado. No, tú tienes bien atormentado a tu cuerpo. Cuando nosotros hablamos de que es importante que se besen, que se abracen, que vayan a que chiquen tu cuerpo, que te pongan mascarillas, y te pongan cremas, tener relaciones con otro cuerpo, es porque el cuerpo necesita que lo quieran también. Y hay gente que dice, no, yo estoy concentrado en el espíritu y yo no quiero saber nada del sexo. Pues pobre de tu cuerpo, pobre de tu cuerpo. Tú andas en tu locura, porque mucho de lo que dicen espiritual es pura locura, y el cuerpo está sometido a presión, a estrés, y empieza a quejarse. Porque tarde que temprano, aquellas represiones que tú tengas al cuerpo físico se van a manifestar.
lo que no digas, lo que no sientas, lo que no hagas, lo que no expreses con tus brazos, el cuerpo va a decirte, con dolor, se va a comunicar contigo para expresar su necesidad. Entonces, trátense bien, quiéranse mucho, traten a su cuerpo con respeto y pregúntenle, ¿qué necesitas? ¿Necesitas un abrazo? ¿Necesitas un baño de agua fría? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas decir, hablar? Ah, bueno, pregúntense. Y cuando ustedes tengan buena comunicación con el cuerpo, van a comprobar que muchas enfermedades o padecimientos disminuyen, se eliminan o son una buena forma de conocimiento. Si yo reviso un dolor, es un maestro el dolor, porque ustedes desgraciadamente, en este plano, ustedes aprenden con dolor, desgraciadamente. Podrían aprender con conciencia, pero el dolor es un maestro para ustedes. Si tú tienes un dolor recurrente en una región de tu cuerpo, está bien que vayas al médico. O sea, porque también hay mucha gente que dice, no, yo no voy con el médico, me voy a sanar con la energía. Papacito, mamacita, llega un punto en donde está tan jodida la máquina que ya necesitas intervención de otra persona. O sea, la energía tiene un límite de acción. Y habrá gente que se empeña y dice, no, con pura energía me voy a curar. No, tú eres pendejo. Porque tu cuerpo ya no puede, ya a este punto, ya no, en otro momento pudo haber sido posible. Pero ya a este punto de deterioro, ya necesitas que alguien te ayude, que alguien te eche la mano. En la primera fase, ustedes pueden curarse con autosanarse, con pura energía. En la siguiente fase, ustedes se pueden sanar con ayuda de otra materia que les transporta energía. Pero llega un punto de deterioro en donde ya ni tu energía ni la intervención de un agente externo, puede ser un sanador, otro cuerpo físico que te transporta energía, ya no es suficiente, porque el deterioro es tal que necesitas bisturí o medicamento, o sea, necesitas ayuda de alguien más, pero ya a nivel extremo, que nosotros llamamos los médicos de la tierra, ya se necesita ayuda de médicos de la tierra. Deben cuidar su energía siempre. Deben entender el cuerpo físico como una masa, una corporeidad que se autosana, autorregula, que tiene conciencia individual, y lo explicamos de una forma muy sencilla. Ustedes cuando están dormidos, si les aprietan los calzones, se los quita. O sea, y ustedes están en la quinta dimensión, y este se los quita, o se mata un zancudo, o se tapa, o se acomoda la almohada, o se levanta a tomar agua si tiene sed. Tiene conciencia individual, necesidades muy particulares. Entonces, cuando entiendan eso, ustedes pueden comunicarse con la materia como si fuera un agente externo, que de hecho lo es, y preguntarle, ¿qué me quieres decir a través del dolor? ¿Qué me quieres expresar a través del dolor? ¿Por qué ese dolor recurrente en los testículos? ¿O por qué ese dolor recurrente en las rodillas? ¿Por qué me curo de una parte de mi brazo y luego me duele el otro brazo? O sea, ¿qué me quieres decir? Y habrá mucha gente que diga, no, pues son trastornos biológicos, una infección. Ustedes son energía y conciencia que están utilizando un cuerpo físico para moverse en esta escenografía. Mientras no entiendan que se pueden comunicar y que debe haber armonía entre los tres centros, van a tener dolores de todo tipo, emocionales, físicos, etcétera, energéticos. Dolor, dolor, dolor. Entonces, los dolores son buenos maestros.
El día de hoy nos interesa mucho hacer énfasis en la importancia de cuidar el cuerpo físico, de aprender a negociar con él, de aprender a chiquearlo, mimarlo, o como en cada país vayan a entenderlo, tratarlo con cariño, hablarle con cariño a tu piel, a tus órganos, a tus huesos, hablarle. Bueno, decimos la piel porque aunque es un órgano, es el órgano más grande que ustedes tienen, es el más comunicador. Como es el mayor, es el más comunicador. Ustedes en la piel van a recibir mucha información. Entonces, aprender a comunicarse con el cuerpo es fundamental. Y para los que están en pareja, pues entender que también pueden comunicarse con el cuerpo de la pareja. Comunicarse con el cuerpo de la pareja, no con la pareja, no con la conciencia y energía de su pareja, sino con el cuerpo de la pareja. Para que aprendan a ser buenos amantes. Bueno, buenos amantes, no solo en lo sexual, de dar amor, mi materia le da amor a la otra materia. Buenos amantes. Bien. Pregunta, Nieves, pregunta, chaparrita. Me encanta porque efectivamente el cuerpo grita lo que la boca calla y todo lo que traemos estancado, emociones, pensamientos, emite una frecuencia, emite una vibración y se acidifica todo nuestro organismo constantemente. Y creo entender que lo que nos están diciendo es que hay que alcalinizarlo, hay que llevarlo al punto neutro para que toda la densidad no seamos el fenómeno de atraerlo, de atracción. Entonces, sí, lógicamente esto va a ayudarnos para elevarnos consciencialmente a otra frecuencia y a otro gradiente energético. Claro. Que no estemos siendo, pues ahora sí que como la miel a las moscas, ¿no? Ese sentido. Esa expresión que usas de alcalinizar, bueno, es una bonita forma en la que los químicos han encontrado que ustedes tienen un punto neutro, el punto, exacto, de salud, la alcalinidad. Mientras generen acidez, que se puede entender como la energía densa que ataca a las células, pues van a estar expuestos a un montón de padecimientos. Exacto. Y si acidificas tu cuerpo, esta es bonita forma de decir, ¿cómo llevo la energía densa a través de la acidificación de mi cuerpo? Y entonces un cuerpo ácido está expuesto a un montón de reacciones químicas, y un cuerpo ácido también sometido durante mucho tiempo a esta acidez genera malestares físicos y alteraciones orgánicas muy complejas. Entonces, alcalinidad podríamos traducirlo como positivismo, alegría o conciencia. Exacto. Alcalinidad. Entonces, que ustedes lleven una dieta para producir alcalinidad, maravilloso. Pero también se podría traducir que ustedes tendrían que tener emociones alcalinas. Exacto, exacto, es bien importante. Emociones alcalinas y no emociones ácidas. Entonces, uh-huh, usted tiene emociones, siguiendo con la misma analogía, alcalinas, empiezas a tener mayor alegría en tu vida y se traduce como lo que ustedes entienden, buena suerte, buena suerte. Una persona que empieza a estar en armonía empieza a tener buena suerte, buena suerte. Empieza a tener mejores compañías, mejores diálogos, mejores relaciones, mejores oportunidades de trabajo, porque empiezan a la armonía. Por el contrario, una persona que tiene muchas emociones ácidas, y bueno, el término está muy bien cuando dicen, qué amargoso es ese señor. Exacto, exacto. Cuando tienes emociones ácidas. Está amargado. Exacto, qué amargado. Mira, qué bonito. Si hay conciencia en el verbo. Cuando una persona tiene muchas emociones ácidas, amargosas, empieza todo a salir mal.
Los aparatos se descomponen, hay choques, discusiones con las personas, sentimientos de soledad. No es que el mundo esté contra ti, es que eres muy pendejo y no te das cuenta que tú estás emanando unas emociones ácidas. Emociones ácidas. Y entonces, mientras no abras los ojos, esto se puede convertir en un círculo vicioso, descendente. Más me encabrono, más me enojo, más me molesto y más genero un deterioro de todo mi contexto. Dice la gente, pues es muy fácil decirlo. Papacito, nadie dijo que vivir era fácil. O sea, nadie te dijo vas a venir a sentarte y que el mundo te va a sonreír. Vienes a desarrollar conciencia y mientras no entiendas eso, vas a creer que todos son responsables de tu miseria. El clima, la ciudad, el gobierno, los compañeros de trabajo, la pareja, etc. Tú eres el problema y tú eres la solución. Hasta que no entiendas esto, vas a seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo en la vida y en muchas vidas. Así que más te vale que entiendas que eres energía primero y que esta energía tú la puedes modificar con la conciencia. Maravilloso. Y que puedes modificar tu materia porque son tres elementos. Yo lo puedo modificar. ¿Cuesta trabajo? Claro que sí, papá. Claro, no, no, porque luego se enojan. Hay gente muy huevona, muy, muy, muy perezosa que dice, no, pero es que cuesta mucho trabajo. Pues a todos les costó trabajo. A esa que está sonriendo, aquella que brilla mucho, aquella que logró sus metas, no creas que solita llegó. Todos los seres humanos sufren, lloran, tienen traumas complejos, fobias, miedos. Todos, les guste o no. Porque luego hay otros que, hay muchos que dicen, no, es que yo nací con luz, tú estás pendejo. Tienes cuerpo, te mandaron a la materia, estás en materia, te chingas. Estás en materia, algo tienes que hacer y algo tienes que aprender. Entonces, ¿no es sencillo? Claro que no. ¿Te va a costar? Claro que sí. ¿Vas a lograr mucho? Exactamente. Vas a lograr conciencia. Y al lograr conciencia te vas a dar cuenta de la maravillosa experiencia que es tener vida. Vida. Tener cuerpo físico es una bendición que mucha gente no valora. Hay fila, fila de energías con conciencia que no pueden tener vehículo. Fila, imagínense nomás, fila. Y hay gente que dice, yo mejor ya me quiero morir, pendejos, pendejos, pendejos. O sea, ya me quiero morir. Pero tú estás tonto de la cabeza. ¿Qué te pasa? Si tener cuerpo físico es una bendición, bendición. Porque a través de la materia puedes desarrollar conciencia. ¿Me entiendes? A través de la materia puedes crecer en energía. Sin materia no lo pueden hacer en este plano. No lo pueden hacer en este plano. Entonces tienes que cuidar la materia. El tema de hoy, que nos da mucho gusto tratar contigo, es la importancia de cuidar su cuerpo físico, de volverse amigos suyos, de estar en armonía con ustedes. De quererse, no consentirse para el mal, sino me quiero, me cuido, me respeto. Hablo con mi cuerpo y le digo, vamos a estar bien, chiquito, mira, vamos a solucionar esa inflamación que traes, vamos a quitar ese dolor. Dime qué te pasa, pequeño, así como si trataras a un hijo, porque en realidad la conciencia es mucho más mayor en frecuencia que el cuerpo físico. Exacto. Como un amiguito pequeño, como un hijito querido. ¿Qué tienes, mi niño? ¿Qué tienes? ¿Por qué te duele el corazón?
Y ya el niño te dice, pues me duele porque eres muy pendejo y no quieres a la gente. Y mi trabajo fundamental de este átomo es conectarme con la gente y tú estás chingue chingue haciéndote pendejo en no querer a la gente. Por eso me duele el corazón. Oh, es lo que tienes, sí. Que no puedes pedir disculpas, que no puedes decir te amo, que no puedes conectarte con los otros seres humanos. Y mientras más te tardes, más me va a doler el corazón. Entiéndelo. Ah, bueno, está bien, chiquito, está bien. No te enojes, no te enojes. Todo va a estar bien. Hay gente que, si pusieran un poquito más de atención y pudieran lograr estas comunicaciones, solucionarían sus problemas así. Así lo solucionarían. Sus dolencias físicas. Dirá mucha gente, no, eso no es cierto. Porque hay renegados que nada les gusta. Hay gente que dice, no es verdad. ¿Ya lo probaste? No. Ah, pues entonces no digas que es verdad o no. Pruébalo. No es cierto. Porque la ciencia dice, todos se escudan con la ciencia. Nadie sabe qué es la ciencia. Nadie sabe el conocimiento científico, pero todos dicen la ciencia. Como la revolución, como la patria, como el espíritu. Puros conceptos abstractos que no dicen nada y les sirven para justificar sus estupideces. Por favor, practícalo. No digas sí, no. Reconcíliate con tu cuerpo. Háblale a tu cuerpo. Háblale a tus células. Comunícate con cada órgano de tu cuerpo. Trátate bien. Esto no tiene nada de místico. Esto es la lógica pura. Tú agarras una mesa y la agarras a golpes, pues claro que se va a deteriorar la mesa. Tú estás todo el tiempo diciéndote, no valgo, no sirvo, soy pendejo, soy esto, soy aquello, nadie me quiere. Pues bueno, tarde que temprano convences a la materia de toda tu sarta de estupideces. Tarde que temprano la materia se convence. Y dice, no valgo, no sirvo. Pues si es la materia, pues no valgo, no sirvo. Pues entonces es la indicación que me están dando, la cumplo. Y tú lo dijiste muy bien. No hay sentido del humor de tus células. No reconocen tus bromas. Pero sí reconocen tu alegría. Si tú estás feliz, si tú estás contento, si tú procuras la armonía, tus células van a reaccionar en consecuencia. No tiene sentido del humor en el sentido de que ustedes dicen cosas sin pensar, sin conciencia. Dicen, estoy bien feo. Pues sí. Si tú dices que estás bien feo, el cuerpo va a hacer todo lo posible por obedecer la indicación que con risa le estás dando. Entonces, consejo de hoy, ser felices, señores, porque ustedes viven muy poco, muy poco. Ustedes no viven nada, para que entiendan. Ustedes viven dos días. Y el primero echan a perder y el segundo tienen que componer lo que echaban a perder el primer día. Y se acabó, y vámonos. Definitivamente, eso es bien real. El primer día todo lo echan a perder y el siguiente día tienen que cansarse componiendo lo descompuesto. Y bueno, pues si ustedes, los adultos, le ayudan a las nuevas generaciones a no descomponer su primer día, van a tener menos tarea para el segundo día. Los que están ya en el segundo día, que son la mayoría de los que se conectan y te siguen, bueno, pues dicen, pues ni modo, ya me chingué, pero ya nada más me queda un día, pues no lo voy a desperdiciar. Si me queda un día de vida, me lo voy a pasar bien, voy a tratar de estar en armonía conmigo y estar en armonía con la gente que me rodea. Estar en armonía con el medio ambiente, estar en armonía con el mundo, en armonía con mi cuerpo, que es el tema de hoy, que lo tratamos contigo con mucho gusto. Y ya casi nos estamos despidiendo, nos gustaría mucho oír un poco de ti. Coincido plenamente, realmente todo lo que metemos en nuestro cuerpo definitivamente provoca bienestar o provoca malestar.
Y esas son las dos formas que al final nos llevan a cómo me estoy comunicando internamente conmigo misma, qué, cómo me hablo, qué me digo, cómo me siento. Y esto es un reflejo al final, tu cuerpo es un reflejo de lo que hay en tu interior. Es que no hay de otra. Y es muy importante lo que nos vinieron hoy a recordar, porque en este proceso evolutivo, en este proceso de ascensión, que es personal, Sí. no es que nos subimos al barco de todo el mundo, sino que todos tenemos que hacer este trabajo individual para sutilizar nuestro cuerpo y poder ingresar en una conciencia, en una frecuencia distinta. Esto Claro. que yo recibo el día de hoy, me encanta que lo toquen porque verdaderamente creo que es una labor ardua la que tenemos que hacer y dejar Sí. de comer 5 y 6 veces al día y dejar de estar así todo el día tragando porque es una loquera, ¿eh? Sí, es verdad. Ellos ya se despidieron, pero eso que comentas es muy cierto. Ellos también han comentado que comemos más de lo que necesitamos, bebemos menos de lo que necesitamos y hablamos puras tarugadas. Exacto. Así que, pues genial. Pues muchísimas gracias, Víctor. Gracias infinitas. Te mando Te un mando un beso. fuerte abrazo a ti, a los tres guías también. Gracias por toda Gracias. su asesoría, todos sus consejos que son Gracias. tan poderosos. Un Gracias. abrazo y bendiciones para Nos todos. vemos. Nos vemos. Adiós. Chao.